Es un día que, aparte a quienes nos tocó en las primeras ediciones de Tarjeta Joven, también tenemos cierta nostalgia. Porque cuando venía para acá yo me trataba de acordar cómo fue mi primer Tarjeta Joven y lo que eran esos tiempos. Que era una juventud del momento, con formato del momento, con costumbre del momento, con tecnología del momento. Y hoy, ya unos cuantos años después, nos toca, y desde esta responsabilidad, tener una nueva edición de una Tarjeta Joven que también se ayorna y se moderniza de acuerdo al momento. Y yo quiero empezar, que siempre me gusta ese reconocimiento porque entiendo que corresponde que se lo ganaron, con cómo se construyen estas ediciones. Ahora vemos la tarjeta, el diseño, Felipe hacía referencia a la importancia y lo que va a tener como mayor novedad, pero eso requiere una construcción. Y lo primero, con Andrea lo hablábamos, primero no podemos evitar decir sin vanidad pero con mucho orgullo qué gran equipo que hay en el INJU, encabezado por el director Felipe Pollier, y un gran equipo que ayuda permanentemente justamente a poder articular con otros organismos del Estado. Y eso es bien importante, porque a mí me toca ser ministro, Andrea, te toca ser subsecretario, y ¿saben cuántos llamados tuvimos a Salvador o cualquier autoridad del Banco República por este tema? Cero. Quiere decir que desde el propio INJU, desde la dirección y desde el equipo, son capaces de ir transformando el producto que estamos presentando en el día de hoy. Y esa capacidad de articulación, esa iniciativa, eso de querer cambiar, de querer mejorar, de propuesta va, propuesta viene, y ahí ir ayornando el producto es algo muy importante. Nosotros prácticamente nos enteramos cuando Felipe nos llama para que pongamos fechas para esta instancia. En realidad no tenemos nada que ver. Tiene que ver el INJU, tiene que ver los jóvenes, tiene que ver el equipo por parte del Ministerio, que tiene esa capacidad de poder articular y poder incentivar. Ahora, como todo, para que haya una articulación, no es unilateral. No es el INJU golpeando puertas. Las puertas se tienen que abrir. ¿Qué podemos decir del Banco República? Y ya saludando al presidente y a todas las autoridades que hoy nos acompañan, que las puertas se abrieron. Una vez más, se golpearon las puertas del Banco República y se abrieron. Porque esto tampoco era posible sin esas novedades que hablaba Felipe y complementaba Salvador. Se daban pasos hacia adelante. Y se dan esos pasos hacia adelante, como decíamos recién, en los medios modernos, en la innovación. No se solicita como en aquellas ediciones que les comentaba en un principio, que había que dirigirse hasta acá a hacer el trámite. Es por WhatsApp, el medio moderno. Y se activan los 19 departamentos para que rápidamente se pueda tener contacto con la tarjeta. Y se innova también tecnológica y culturalmente. Tecnológica por todo lo que permite una tarjeta de débito y las operaciones que da, que sea una tarjeta Visa, lo que posibilita las operaciones por internet. Pero también es cultural. Es que el joven de hoy hace una cantidad de movimientos también que pueden tener un carácter financiero que no es la misma juventud de hace 25 o 30 años atrás. Porque hay una evolución tecnológica, pero acompañada de una evolución cultural y social, que en este caso, en la articulación entre instituciones, se ve en este producto que, una vez más, tenemos que decir, son expresiones del país que queremos, en donde se unen instituciones, personas, en pro de un producto muy bueno como es este, que permite ayornar con las características que recién les hacía referencia. Y algo que por ahí decía Salvador, y yo se lo decía antes de arrancar, pero que tenemos que reiterar, nosotros tenemos un profundo agradecimiento con el Banco República. Porque aparte de lo que es la tarjeta, y sabe bien, y saben las autoridades, nosotros como Ministerio muchas veces tenemos que golpear puertas por otros temas. Habrá sido TUAP también en ese momento, donde se trabajó en forma conjunta, que permitió también en la tecnología acercar una accesibilidad a prestaciones nada más ni nada menos que alimentarias. Pero también en estos días hemos buscado la colaboración en el Banco República, y en todo momento no teníamos ni que golpear la puerta, era asomarnos a la puerta y todas las puertas del Banco República se abrían. Y para una institución como la nuestra, que nos toca trabajar con causas tan sensibles, con causas tan nobles, que el Banco País tenga la puerta abierta con toda la disposición para poder interactuar y seguir formando un trabajo colectivo, es sumamente importante. Yo por eso no puedo dejar de destacar también la apertura, la disposición,
la determinación y el trabajo que está haciendo el Banco República en conjunto con nosotros. Por eso, y volvemos a lo del principio, es un orgullo el equipo del INJU. Es un orgullo contar con las características personales, primero, y profesionales que hoy cuenta el Banco República. Y es un orgullo ver cómo se construye política desde el complemento y desde la unidad. Eso también es muy importante. Porque también la tarjeta, que es algo material, la mayor importancia es lo conceptual. Todo lo que debemos decir de fondo. Todas las historias que se pueden formar a través de esta tarjeta. Todas las anécdotas que se pueden formar a través de estas anécdotas. Y por eso la última invitación es a los protagonistas de este producto material, pero con una fuerte impronta conceptual, que es a los jóvenes. Que sueñen, que sigan exigiéndonos el máximo de nosotros y después que también se siga dando ese complemento en encuentros y desencuentros que en definitiva terminan definiendo una juventud de nuestro país que también a todos, independientemente de características, nos representa un gran orgullo. Muchas gracias. Prensa y público en general, la verdad que estamos muy contentos y agradecidos de poder ser parte de este evento que de alguna forma celebra los 30 años del INJU y que nos permite al Banco República acercarnos a un público joven. El Banco País tiene que estar presente en un montón de aspectos y estar cerca de los jóvenes es parte de algo también muy importante. Con el Mides hemos venido teniendo una interacción muy positiva, diría yo. Nos tocó asumir en pandemia, encontramos formas de colaboración que fueron soluciones prácticas muy importantes para llegar a determinada población vulnerable. Y creo que hoy estamos poniendo al alcance de los jóvenes una solución, un medio de pago, una cuenta en el banco, una tarjeta de débito Visa, una cuenta sin costos que de alguna forma permita a los jóvenes acercarse a la operativa transaccional bancaria, ojalá generar sus primeros ahorros. El año pasado celebrábamos los 125 años del banco y hacíamos mucha referencia a cómo el banco ha permitido custodiar los sueños de los uruguayos, apoyar a tantos uruguayos a realizar sus sueños. Y ojalá esto sea también el vínculo con tantos jóvenes a los cuales podamos ayudar de alguna forma a realizar sus sueños. Es un producto que alcanza jóvenes de 14 a 25 años y ahí hay una característica muy especial, que el Banco República, por su carta orgánica, puede abrir cuentas y ofrecer una tarjeta a menores de edad, entre 14 y 17 años, que puedan operar de forma autónoma, sin necesidad de autorización de sus padres o responsables legales. O sea que es un producto diferente que esperamos que ayude a esa cercanía que el Mides y que el INJU ha tenido con la población, con los jóvenes en particular en este caso. Así que de nuevo, muy, muy contentos de poder colaborar y que esta sea una alianza muy productiva a futuro, que seguro hay muchas más cosas para hacer en conjunto. Muchas gracias. Para mí es un gusto darles la bienvenida hoy acá, en la casa del INJU, en la casa de los jóvenes. La verdad que hoy estamos muy contentos porque estamos relanzando un producto y algo muy significativo para el INJU, como es la tarjeta joven. La tarjeta joven es una marca registrada del Instituto de la Juventud. Seguramente cuando muchos de ustedes y muchos otros piensan en el INJU, piensan en la tarjeta joven. Entonces, para nosotros, darle un nuevo significado y actualizar un producto tan histórico para el INJU es un hito muy importante en este momento del INJU, ¿no? El INJU el año pasado cumplió 30 años y en los 30 años del INJU poder presentar una tarjeta joven actualizada, una tarjeta joven útil para los jóvenes, para nosotros es un gran hito. Así que realmente para mí es un día de mucha alegría y de mucho agradecimiento en particular para el Banco República, para el BROU por haber confiado en este producto, por haber confiado en el INJU como socio estratégico y a través de esta tarjeta poder llegar a muchos jóvenes y llegar con un producto que les va a dar una herramienta más a través de la cual vamos a poder, por qué no, pensar en educación financiera. Los jóvenes van a poder acceder mediante esta tarjeta joven a una caja de ahorros gratuita, una caja de ahorros para jóvenes de 14 a 25 años sin costo, fácil de retirar, y eso no es menor. Esta tarjeta joven se va a poder
pedir vía WhatsApp y se va a ir, a retirar a cualquier local del Grow en los 19 departamentos del país, haciendo un servicio útil, rápido y fácil y actual para los tiempos que vivimos. Una tarjeta que se suma a la tarjeta tradicional del INJU. No es que los jóvenes mayores de 25 se quedan sin tarjeta, los jóvenes de 26 a 29 van a poder seguir retirando la tarjeta histórica del INJU. Y lo que sumamos es un nuevo producto que le aporta valor y que genera una alianza estratégica entre dos instituciones, como es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de este Instituto de la Juventud, y como es el Banco República, el Banco País, que genera esta herramienta que suma beneficios y que da más oportunidades a los jóvenes. En la persona del presidente del Banco República, Salvador Ferrer, que fue el primero con el que hablamos, y que le llevamos esta idea, agradecer a todo el equipo del Banco República, a todos los funcionarios que la verdad que ha sido un proceso de bastantes meses de trabajo, porque no es fácil a veces avanzar en esto, agradecerle mucho en su persona y también felicitarlo por el gran equipo que tiene el banco. De mi lugar, agradecer al equipo del INJU, en la persona de Bruno Méndez y de María de los Santos, que han sido quienes han sacado adelante este proyecto y este producto, que estoy seguro que le va a dar una herramienta más a muchísimos jóvenes. Como les decía, ser joven en Uruguay, en cierta forma, es tener la tarjeta joven, así que no es menor lo que hoy estamos presentando. Y simbólicamente, cuando terminemos el día de este lanzamiento, le vamos a estar entregando esta tarjeta a jóvenes que son parte ya de programas del INJU y que con esto se suman una herramienta más y continuamos avanzando en esto de que los jóvenes nos tengan siempre presentes en su bolsillo y nos lleven en su billetera y lleven al INJU con ellos, que es lo que queremos hacer, que el INJU esté presente y cerca en la vida de muchos jóvenes y de todos los jóvenes del Uruguay. Así que muchas gracias.